estar torito berrendo en la puerta de Chiquero. Y yo de mientras lo espero, reguardo un herbulero que miedo. Se encampana de salida, yo analizo su embestida. Si acude pronto a los cites o denota cobardía, que miedo. Me lo acercan a las tablas, yo salgo de herbulero. Echo el capote al hocico y se adormece en mi vuelo. ¡Qué miedo! Tiro la pata pa'lante, le voy ganando terreno y le enjareto la media justo al lado, boca de riego. El toque de los clarines anunciar cambio de tercio. Mientras sale del caballo la chorquita un compañero, ¡qué miedo! Yo me acerco despacito, el capotito pequeño, mano junto a las clavinas como si fuera un pañuelo, ¡qué miedo! Se me arranca templadito, le presento medio pecho. Toreo con la cintura, olvidándome del cuerpo, ¡qué miedo! Le pego otra y una media, de la que sueñan toreros. El sol entró en mi ventana y me ve perto del sueño. Cerré los ojos despacio, por si soñaba de nuevo. Yo no me cambio por nadie, siendo el rey de los toreros. Que mi ego, que mi ego, que mi ego, que mi ego. Mientras los perros reguardan el bulero, ¡qué miedo! Se encampana de salida, yo analizo su embestida. Si acude pronto a los cites o denota cobardía, ¡qué miedo! Me lo acercan a las tablas, yo salgo del bulero. Echo el capote al hocico y se adormece en mi vuelo, ¡qué miedo! Tiro la pata pa... Y el ambiente también hace, también. Hombre. Sí, sí. A mí eso es... Esa naturalidad de Pepe Luis, esa naturalidad de... Eso se hace, eso no se puede... Yo le puedo enseñar a un chaval lo que es todo la técnica, ¿verdad? Como el... no lo lleve. Y semana también. Nosotros lo vemos claro con los niños. Lo de los niños es impresionante. Se llega un niño y sin motivo ninguno torea como el que inventó el toreo. Dice, pero este niño, ¿cómo puede torear? Y a nosotros, por ejemplo, se toma esto como un juego. Hemos estado con el equipo y de Emilio Eduardo, y el tío que habla con mi tío. Le presento medio pecho. Toreo con la cinta.